Días, señores bienvenidos todos a país 2024 muy buenos días muy buenos días país 2024 el programa de las elecciones el programa de los partidos políticos el programa de los líderes políticos gran satisfacción tengo de recibir en el día de hoy a ramfis Domínguez trujillo con él conversaremos la mayor parte de la edición de este día de país 2024 Ramfis, buenos días. Muy buenos días, Gregory. Un inmenso placer. Como dije, el primer programa que hacemos después de un tiempo enfocado en los trabajos políticos. O sea, que un placer estar por aquí. <laughs> y a ¿Cómo, ver no? ¿Cómo nos va? ¿Cómo no? ¿Cómo no? <laughs> eh, 2020 a 2023. Tres años, la última vez que tuvimos eh, presencia eh, permanente tuya en los medios expuesto a nosotros los comunicadores en esa fecha 2020. Así es, así ¿Qué ha es. sucedido en esos tres años? Bueno, pues nos dimos cuenta lo primero que nosotros tuvimos eh, una tarea por delante, que fue reorganizar la base de nuestro partido, de nuestro proyecto político, y reorganizarnos de tal forma, forma que pudiésemos ofrecerle sí. al pueblo, al electorado, una opción diferente. Nos, eh, nos dedicamos a viajar todo el territorio nacional, eh, dejando en cada una de las demarcaciones un buen equipo. Eh, construyendo el partido Esperanza Democrática, el cual fue sometido a la Junta Central Electoral en octubre del 2021. Y luego de ese proceso, entonces asumimos la tarea no solo de seguir fortaleciendo el partido, sino de escuchar al pueblo, de, de, de mirar realmente más allá de la actualidad, buscar hacia el futuro cuáles serían las opciones, eh, las soluciones a todos las, los problemas, toda la problemática nacional, los problemas más neurálgicos y escuchar de la gente. Entonces hemos estado viajando todo el país. De punta a punta. O sea, que has estado en República Dominicana la mayor parte de ese tiempo. Todo el tiempo. Bajo porque perfil escondido, pero. Daba, <laughs> daba, la impresión, daba la impresión, porque no toda tu vida eh, has permanecido viviendo en República Dominicana y se podía entender, yo entre ellos, que tú ya no estabas en el país y que has vuelto ahora. Mira, nosotros tenemos que es algo que la gente han. Eh, vamos a decir, des, eh, desnaturalizado. Eh, nosotros tenemos desde el 2002, residiendo en el país, en el territorio nacional, eh, durante el gobierno de Hipólito de Mejía, eh, primo mío, primo de mi papá, con quien nosotros tenemos una relación muy estrecha y como siempre he dicho, fue la persona que nos quitó el impedimento de entrada como familia, mm. de modo que a partir de ese momento hemos estado haciendo vida cotidiana aquí, pero claro, nosotros tenemos los negocios fuera del, de la yeah. República Dominicana en Miami, entonces nos mantenemos en ese eh, eh, transcurrir, siempre viajando de un lado a otro para manejar eh, los, 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 los negocios, que es sumamente importante, pero la realidad es que a partir del momento que nosotros tomamos la decisión mm. de incursionar en la política, pues para nosotros fue absolutamente yeah. axiomático estar aquí permanentemente. ¿Resides en Santo Domingo? Sí, absolutamente. A dos minutos de aquí. Oh, bueno. ya. <laughs> Con Bien. el tráfico media hora, pero sí. a dos minutos de aquí. <laughs> eh, quería, eh, Ramfis, mencionarte, tú despiertas mucho interés en los dominicanos, no solamente que viven acá, sino en el exterior, en ultramar. Digo interés político, en una parte importante, eh, de tal forma que en el periodo 2020 eh, tú te perfilaste en un momento determinado con una potencialidad muy alta, eh, marcabas, y quería saber, ¿cómo lo logras? Mira, yo creo que lo primero es que los que hemos tenido la oportunidad, por necesidad o por cualquier razón, de vivir dentro de esa diáspora, y digo eh, los que hemos tenido la oportunidad, porque yo duré 30 años formando parte de esa diáspora, yo entiendo que nosotros nos arraigamos mucho más al país como que vemos el país con mucho más cariño, eh, con ese deseo de regresar, de estar aquí, de esa permanencia, que para muchos es una imposibilidad. Entonces, eso es lo primero. Yo siempre eh, entendí perfectamente bien cuál era eh, esa eh, eh, o cuál es, era ese, ese espíritu que, que, que mueve a los dominicanos de afuera a decir, no, 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 yo voy a aportar y voy a hacer mi casita, pero yo quiero estar allá finalmente. Eso es lo primero. Entonces nosotros tuvimos esa solidaridad con la diáspora. Pero más allá de eso, quienes viven fuera del país en la actualidad pues tienen acceso a una democracia real, verdadera y absoluta, donde muchas de las iniciativas que nosotros presentamos, obviamente, nacen no solo de, 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 del, del cerebro mío, sino que de mis experiencias viviendo en la diáspora y viajando por toda esa diáspora, cosas que para nosotros, los que hemos vivido fuera, eh, pareciera hasta axiomático, algo lógico que para aquí puede sonar como algo extraordinario, pero entonces compaginan perfectamente bien nuestros criterios, nuestros eh, conceptos, nuestros preceptos, nuestro ideario político con aquellas personas que viven esas, eh, eh, esas ideas, esas propuestas en carne propia en el día a día de su cotidianidad. Entonces, eh, yo creo que ellos se identificaron inmediatamente con el proyecto por todas esas razones, y no solo eso que vieron en, en este servidor pues la intención de incursionar en la política, pero no por interés propio, no por interés personal, sino para aportar algo diferente al país. Y hoy por hoy yo sé que hay una gran diáspora. Nosotros entregamos el partido Esperanza Democrática a la Junta Central Electoral con 478.563 personas registradas en el país, pero en la diáspora 293.000 personas. Esas personas. Estamos están... hablando casi de 800 mil personas. Así es, así es. Lamentablemente, la, la, los que forman parte de la diáspora no cuentan para fines ya. de la aprobación de un partido, pero esa gente están esperando eh, realmente esas transformaciones. Eh, a propósito, entonces, ¿cuál es el estatus electoral de Partido Esperanza Democrática y de Ramfis Trujillo? Porque sabemos que en 2020, tanto la Junta Central Electoral como el Tribunal Superior Electoral meses después recuerdo muy claro ese episodio hasta esos, yo esos episodios <laughs> supongo que tú mucho también eh, dijeron uh -uh, no way no puedes ser candidato porque y entonces ellos explicaban los detalles básicamente eh, la doble nacionalidad cuál es el estatus electoral de Ramfis Trujillo y Partido Esperanza Democrática hoy. Bueno, la Junta Central Electoral en diciembre concluyó el proceso final, que es el de Inspectoría, uh -huh. donde hacen eh, una visita a todos nuestros equipos o a una mitad, creo que escogieron 79 equipos eh, de los 158 municipios, visitaron, vieron que estábamos ahí, nos visitaban en la casa de los partidos, entonces concluimos ya el proceso, o sea, ya eso está a ley de días porque la certificación ahora está en manos de los jueces, de los magistrados de la Junta, y entiendo que ya durante las próximas dos semanas tenemos nosotros que tener esa certificación en mano y estamos esperando ya, trabajando en la Asamblea Constitutiva, que es lo próximo que viene, y estamos muy entusiasmados con eso y retomando ya los trabajos políticos. Hace, hace tres años, cuando sucedió ese evento de la respuesta institucional que te dieron esos... esos, esos eh, esa parte importante en el desenvolvimiento electoral, sucedía lo mismo. Tú pensabas, decías, eh, ya falta poco, falta poco. ¿Qué confianza tiene Sanfis Trujillo en que la definición será pronta y hábil antes de los tiempos fatales, sobre todo para alianzas municipales, que me imagino ustedes tendrán alguna participación? Mira, para nosotros... De, perdón, dije alianza, sí, sí. partiendo de que podrá haber alianza. Correcto. Sí, mira, lo primero es que la Junta Central Electoral ha demostrado desde el primer momento, incluso el presidente Román Jaques, con quien nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones, y ellos mismos me han manifestado: mira, el partido tuyo es el único que está listo. Incluso el proceso de inspectoría lo adelantaron justamente. Sí porque entendían que estamos listos. Entonces yo confío plenamente en que la certificación va y ellos han visto que nosotros entregamos un proyecto extremadamente, eh, eh, vamos a decir, minuciosamente detallado y preciso en todos los requisitos de la Junta Central Electoral. O sea que yo estoy plenamente confiado que eso sale a ley de día y, y entiendo que están en su proceso normal. En torno a la candidatura presidencial, nosotros siempre mantuvimos, y hoy mismo lo voy a decir de nuevo, que nosotros no tenemos impedimento alguno constitucional a la candidatura de Ranfi. Lo que pasó en el proceso pasado fue simple y sencillamente una manipulación de los poderes del Estado en contra de Ranfi, porque incluso dos candidatos que no voy a precisar hoy, pero la mayoría de la gente saben, tienen doble nacionalidad. Incluso uno violentó no solo el tema de la Constitución, sino que la ley de transfugismo y fue certificado para que estemos claros. Ramfis, Entonces, y esos poderes del Estado. Se fueron de República Dominicana, ya no existe no, ese riesgo. Pero tuvieron una ventaja en el Ajá. proceso pasado que se llama el COVID. ¿Y qué pasó durante el COVID? El presidente Danilo Medina, nosotros fuimos el único país del mundo que suspendió el trabajo del sistema jurídico y por qué lo hicieron, porque ellos sabían que nosotros manejábamos la información, teníamos la documentación y que estamos dispuestos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar ese caso, donde nos iban a tener que certificar, pero suspendieron el trabajo de las cortes de aquí. ¿Qué hizo eso? El efecto fue que no pudimos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque uno de los requisitos es que hay que agotar los procesos internos del país de origen. No lo pudimos hacer porque no pudimos llegar al, al Tribunal Constitucional por la suspensión de los trabajos jurídicos. Entonces, en esta oportunidad tenemos todo por delante el tiempo que nos asiste en este momento para que en julio, cuando se lance oficialmente la temporada de las precandidaturas conforme a lo que establece la resolución de la Junta, pues ya tendremos la candidatura San para poder a la poner a la disposición del pueblo. Bien, bueno... Eh... Ese tema eh, eh, estaremos pendientes, dándole seguimiento. El aspecto, sin que te extiendas en la respuesta, porque podría ser muy extenso, el aspecto de la doble nacionalidad, que era el argumento jurídico electoral legal que esgrimía tanto la Junta como el Tribunal Superior Electoral, ¿no es obstáculo en este momento? No, es que yo siempre he dicho que nosotros no tenemos esa contrariedad con la Constitución, nosotros no tenemos ningún tipo de contravención y es sencillo. Yo nací fuera del país no porque mis padres lo quisieron, sino porque a mi familia se le puso de una forma arbitraria una, un impedimento de entrada. Es decir, que yo nací fuera del país por necesidad y por obligación. ¿Y, qué, y igual, qué justificación legal tiene eso? Simple y sencillamente que la ley internacional establece que a nadie se le puede quitar entrada a su país de origen. O sea, eso es algo completamente arbitrario e ilegal. Entonces eso es como meter a una persona presa injustamente. Y después que sale, decirle: No, espérate, pero tú no pagaste impuestos después de ese tiempo que tú estuviste preso. O sea, no te pueden imponer una condición frente a una ilegalidad de esa Partes del aval de que tus dos padres son de origen dominicano. De, dominicano de pura ya. cepa, absolutamente. Okay. Pero a los dos se les privó del derecho de entrar a su país. Entonces yo me vi en la obligación de nacer fuera de aquí. Prueba fehaciente de eso es que estamos echando aquí el pleito por la patria, habiendo nacido en los Estados Unidos y desprendiendo de, de todos los intereses y de todas las comodidades de allá. ¿Qué, qué visión hoy, 2023? Eh, tienes una carrera iniciada acá, tienes eh, suficientes millas políticamente hablando en el ambiente político dominicano, has vivido en carne propia lo que es el padecer, el vivir el día a día de un político en República Dominicana, tienes experiencia eh, sobrada, se puede decir. Entonces, en base a eso, ¿qué visión hoy 2023 tienes de República Dominicana? Mira, yo creo que hay tanto por hacer en la República Dominicana, hay tantas situaciones, tantos problemas neurálgicos que realmente no se le están dando frente. Uno de los principales problemas es el tema de la haitianización que nosotros hemos visto en carne hemos vivido en carne propia recorriendo todo el territorio nacional, la forma tan nociva en que eso está afectando al pueblo dominicano. Desde los jóvenes, que incluso en Pedernales, cuando yo les pregunté a un grupo de estudiantes, jóvenes de, de 8 hasta 12, 13 años, les pregunté, ¿cuál es el problema más grande de ustedes aquí? Y no me dijeron que mis padres no tenían dinero, no me dijeron que las dificultades de la escuela, dijeron que los haitianos. Eso es algo reincidente donde quiera que uno va. Y yo creo que pese a que se le está haciendo eh, frente de alguna forma, no es suficiente. Yo siempre he dicho que el presidente tiene la obligación no solo de ir a los foros grandes porque los foros grandes internacionales no van a responder ante esa necesidad hasta que nosotros deportemos a los haitianos y que el caos esté en Haití. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A los haitianos ilegales, te refieres, Ilegales absolutamente, ya. todos, hay que deportarlos todos, tenemos que construir un muro, no una verja perimetral que ya la están violentando, entre otros pasos más determinantes. P perdón, perdón. Pero lo que se está construyendo es un muro. Tú mencionas una verja perimetral. Sí, ¿Diferencia, sí, sí. oposición? Bueno, lo, el problema es que una, un muro es un muro de bloque sólido de nueve pies. Lo que están haciendo es un muro de cuatro pies con una verja ciclónica, que no es el mismo. Digo, no es lo mismo ni es igual. La están rompiendo con alicate, están violentando ese muro por todos lados. Y ya hemos visto y tenemos muchas informaciones. Pero es un problema neurálgico que se tiene que resolver con pantalones, realmente. El tema de la criminalidad hay que solventarlo, hablamos de la reforma policial, hay que hacer una reforma policial absoluta, de cabo a rabo. Nosotros tenemos que depurar a la policía y reconstruir esa fuerza sobre la base de personas dignas que estén dispuestas a trabajar por su país pero con una remuneración que realmente se ajuste a las necesidades con el alto costo de la vida, la canasta básica. Le, perdón, le, le, le has dado seguimiento, vuelvo un poquito a la policía, lo que sí, lo mencionas. Sí. le has dado seguimiento al proceso de reestructuración, de reformulación, los recursos que se están invirtiendo, sí, 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 el sí. trabajo que se está haciendo, la opinión sobre eso, porque veo que, que no estás satisfecho como no estamos satisfechos la mayoría de los dominicanos con la situación de la policía, pero el, el, lo que ha hecho el, el gobierno, con el proceso de reestructuración, tu opinión sobre eso? Es que no hemos visto todavía. Incluso el presidente llegó haciendo una promesa de un reajuste salarial que no ha llegado propiamente al nivel que él prometió mm. en tiempo de campaña. Encima de eso, esa reforma se está hablando hace mucho tiempo. Hablaron de que el 50% de la delincuencia la iba a bajar en dos años. No lo ha hecho. La delincuencia está desenfrenada en este país. Entonces, hace falta imponer un criterio de mano dura, como digo yo. No, nadie está abogando por dictadura, pero una imposición de la ley que la gente entienda que ante cualquier tipo de violación va a haber una sanción, un régimen de consecuencias aquí en la República Dominicana. Hay que hacerlo. Entonces, nosotros no podemos aceptar lo que ha dicho el presidente, no, que este verano van a ver los resultados. Claro, ya estamos en tiempo de campaña, estamos hablando de tres años para un proceso de reforma que debió iniciarse el 17 de agosto del 2020. Entonces eso es algo que nos ha dejado realmente eh, deseando un poco más. Asimismo podemos hablar del alto costo de la vida en República Dominicana, el costo de la energía se ha duplicado y triplicado en muchos casos. La canasta básica también que está, eh, la gente dice, bueno, hay tres niveles, ¿no, señores? Aquí uno va y compra en el mismo supermercado y para ir al supermercado antes le decían durante el, el régimen del PLD la casa del terror, no sé cómo le dirán ahora. Eso es un tema. ¿Vas a supermercados? Absolutamente, absolutamente. Incluso uno de los ejercicios que nosotros hacemos en cada uno de los pueblos, nosotros nos metemos en los sitios más recónditos, nos metemos en un colmadón, nos metemos en un supermercado para ver, para tantear a la gente también y, y, y ver los precios, yeah. que para nosotros es altamente preocupante. Hay muchas cosas aquí que se tienen que hacer que no se están haciendo. El nivel de endeudamiento que está, eh, eh, estamos viendo ahora es algo que nos, nos está comprometiendo como país estamos perdiendo la soberanía ante ese endeudamiento que hoy por hoy estamos hablando un 63% del producto interno bruto y sin contar los empréstitos que ya están comprometidos que no se han ejecutado en esta gestión gubernamental o sea mucho dinero nosotros tenemos que empezar a, a trabajar en función de bajar esa deuda porque nos compromete como país y, y nosotros estamos sujetos a las injerencias sobre nuestra bandera justamente por esos empréstitos. Cuando nosotros pudiésemos ser autosuficientes, yo siempre he dicho, aquí hace falta una reforma agraria masiva para retomar el campo dominicano, porque nosotros en materia de comida incluso vemos que después de la pandemia los más grandes empresarios del mundo han, han, han empezado a comprar finca e invertir en agricultura y nosotros desperdiciando una gran cantidad de las tierras fértiles. El Banco Central acaba de darnos un informe, este fin de semana reciente, calentito está, hemos crecido en 2022, nuestro PIB ascendió. A 4.9% me gustaría saber si tienes alguna opinión sobre ese dato tan esperado sobre nuestro crecimiento en una situación tan específica que tenemos, no solamente acá, sino a nivel internacional. No, mira, realmente nosotros no podemos ser mezquinos y decir, mira, todo lo que están haciendo está mal. Ahora, lo que nosotros analizamos desde el punto de vista de, de una persona que aspira a la transformación del país es cómo ese crecimiento se refleja en el pueblo. Y siempre hemos dicho que hay una diferencia entre el crecimiento económico y el progreso del país. El problema que nosotros tenemos es que ante esa, eh, ese, ese positivismo, vamos a decir, en materia del accionar del, del gobierno en torno a la economía, esa riqueza no está llegando al pueblo. Ese crecimiento está, no está llegando al pueblo, incluso hay sobre el tapete en este momento el tema de la reforma en cuanto al salario mínimo para el sector privado. Y están hablando de 30 mil pesos, que si 40 mil pesos, hay que entender que la realidad, dominica, la realidad dominicana es lúgubre. Cuando uno ve que una canasta básica está oscilando entre 35 y 40 mil pesos. Eh, es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en ese sentido, no podemos seguir dejando que un grupo privilegiado imponga un criterio sobre 11 millones de dominicanos que somos aquí en la República Dominicana y eso es una situación que nosotros tenemos que manejar a tal de tal punto que se pueda reformar y crear las condiciones para que todos los dominicanos gocen de las mismas oportunidades. Y siempre he dicho que en un país la justicia social no está en los programas de gobierno. Porque la tarjeta, supérate, como le dicen ahora, que le da 1.500 pesos, ¿qué es 1.500 pesos o qué son 1.500 pesos ante la realidad que vive el pueblo dominicano? La justicia social no está en la redistribución de las riquezas tampoco, lo que está en crear las condiciones para que la, la igualdad de oportunidades estén al alcance de todos los dominicanos. Entonces, ese crecimiento económico que sí lo hay. Aunque entiendo también que aquí hay, eh, vamos a decir, una manipulación tras bastidores, del, del, del por ejemplo, del, del crecimiento del dólar, del fortalecimiento del peso, que siempre ha sido un rejuego que por aquí y por allá entiendo que eh, la realidad del peso dominicano no está ni en 54, ni en 55, ni en 56, que aquí hay un trasfondo de manipulación hace muchos años donde han creado un valor inorgánico al peso dominicano. Porque cuando uno se. Porque ¿qué, ¿qué es lo que le da el valor al peso dominicano o a, a cualquier divisa realmente? Es la confianza de la comunidad internacional frente eh, a esa divisa, frente al país y las condiciones económicas internas. Entonces. Si nosotros vemos el nivel de endeudamiento y las condiciones que vive la República Dominicana, vemos que realmente eh, ese rating que le dan incluso las instituciones, porque hay muchas manipulaciones detrás del Fondo Internacional, que, que si el Banco Mundial y toda esa serie de cosas, que es normal y lógico, que es un favoritismo porque en todo existe la política. Entonces, cuando uno ve la realidad que vive el pueblo, dice: bueno, entonces el peso medio dominicano no compra. Eh, lo que nosotros entendemos debe estar comprando al nivel que ellos dicen que está el valor del peso. Eh, realmente la canasta básica no se ajusta y nosotros tenemos que entender que hoy por hoy el 70% de la fruta y, las y los vegetales que nosotros producimos se exportan y que estamos pagando precios de importación por una gran mayoría de productos que incluso existen monopolio y una serie de cosas que enaltecen, que suben los precios. Eh, sin hablar de la carga impositiva en muchas de las cosas que nosotros vemos también en el día a día. Entonces, esa realidad económica, para que sea fructífera, para que sea real, tiene que permear en todos los estamentos de, de la sociedad. Y ese es el problema que nosotros estamos enfrentando aquí, esa inequidad eh, social en la República Dominicana. Bien, veo con lo que explicas eh, que tiene esa República Dominicana dentro de tu cerebro. <risa> <risa> Ramfis. Te paras frente a un espejo, observas el reflejo que da esa imagen. ¿Piensas que él puede ser presidente de República Dominicana, que podrá llegar a ser presidente de República Dominicana? Mira, yo siempre me he visto en función no de llegar a la presidencia eres candidato tienes un partido para ser claro, candidato claro, has dicho es. que quieres ser candidato a, así es pero yo no trabajo en función de querer ser presidente lo que yo le digo a la gente señores yo estoy aquí me considero un servidor más mi aspiración no es llegar a presidente es que el país se transforme que el pueblo dominicano pueda gozar de todas esas cosas que la constitución nos confiere a nosotros ahora lo que sí le puedo decir cuando yo me veo en el espejo es que yo veo una persona que tiene la capacidad, el conocimiento y sobre todo los pantalones para tomar las decisiones difíciles a favor del pueblo, que lo que entendemos nosotros es que aquí hace falta realmente empezar a abogar por el pueblo, por el dominicano de a pie. Porque nosotros tenemos que trabajar sobre la base de intereses de esos dominicanos que hoy por hoy sufren las embestidas de la canasta básica, del alto precio de, de la energía, de la delincuencia que se ha apoderado de las calles, todas esas condiciones nocivas. Entonces, aquí hay que enfrentarse, mirarse bien al espejo y saber si nosotros estamos dispuestos a desprendernos de todos los intereses personales y de, decir, vamos por ahí a luchar por el pueblo. Aquí tenemos un servidor que está dispuesto y que ha demostrado, no solo de palabra sino en el accionar nuestro político, que nos hemos desprendido porque recibimos ofertas de todo tipo en el proceso pasado. Y nosotros dijimos claramente, yo no vengo a ocupar un carguito ni a buscar manejar una institución para llenarme los bolsillos. Nos acusaron de todo tipo de cosas. Y nosotros nos mantuvimos limpios en el proceso pasado, demostrándole que el afán de nosotros era simplemente luchar por el pueblo. Y yo dije, incluso en un momento dado, le puse todo el programa de gobierno a la disposición de, del presidente Abinader y le dije... Lo único que le pido es que esas propuestas se apliquen con el carácter que fueron concebidos. Te eh, hizo caso. Bueno, me hizo caso en el sentido de que se apropió de muchas de nuestras propuestas, pero no se, me hizo caso en materia de, del, del carácter con el que fueron concebidos. Eh, y ahí es donde está el fallo. Yo entiendo que las intenciones del presidente Abinader son buenas. Pero este es un país complicado, señores, y si aquí no se trabaja eh, con disposición, con fuerza, con determinación y sobre todo con carácter, no llegamos a ningún sitio. Por razones evidentes, eh, la figura principal destacada de tu organización política, de tu proyecto, es Ramfis Trujillo. Ahora bien, eh, dentro de un proceso electoral que está a 12 meses, el primero, 18 de febrero, Así tendremos elecciones municipales. Luego, 19 de mayo, las elecciones presidenciales y congresuales. Dentro de tu organización política, nombres que podrán ir a boletas, nombres conocidos, eh, de quién te acompañas, cómo podrás lograr eh, estados, estamentos de poder, tanto en lo municipal, congresual, como quizás en... En las elecciones presidenciales, que ya irás tú como figura. Mira, realmente nosotros en este proceso hemos estado muy enfocados en el proceso de la Junta Central Electoral, ya. ya que exige mucho del partido, de las bases de nosotros y de nosotros mismos. Pero ya habiendo cumplido con todo eso, ya esta semana iniciamos los trabajos justamente de empezar a recorrer el país de nuevo, pero esta vez buscando candidatos que estén a la par con las expectativas que nosotros tenemos. Incluso impusimos un criterio de adoctrinamiento y capacitación política por todo el partido, cuestión que empezamos el año pasado, y le, le, tenemos cinco niveles. Estamos exigiéndole a todos nuestros candidatos que tienen que superar los cinco niveles de capacitación, donde nosotros le estamos dando formación política, instrucción, explicación de cual, cuáles son las curules y las funciones de las diferentes curules, porque nosotros sufrimos aquí de decir, bueno, tú es un líder comunitario, vamos a ponerlo de regidor, de, 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 de alcalde, y cuando llegan dicen, ven acá, ¿y ¿qué hace un regidor? ¿Qué hace un alcalde? Entonces queremos llevar personas capacitadas y que tengan un buen manejo de lo que es formar parte de, de, de ese tren, de ese de ese motor político gubernamental. Entonces, estamos muy enfocados en ese proceso desde el año pasado. Tenemos una Secretaría de Asuntos Electorales también que ha hecho un gran trabajo, reuniendo una gran cantidad de personas para capacitar a los delegados, los 17 mil y tantos de delegados. Y ahora vamos a la calle de nuevo. Para escuchar al pueblo en torno a los candidatos que ellos aspiren a llevar en las diferentes demarcaciones, que es sumamente importante, porque queremos que el, que el pueblo sea realmente quien impulse a esos candidatos. Vamos a empezar a, a, a tantear con la gente. Ven acá, ¿quién es ustedes eh, quieren aquí en las yayas de Viajama, por ejemplo, en Asua? ¿Quién está sonando? ¿Quién está trabajando? ¿Quién está haciendo algo a favor de la comunidad? ¿Tú conoces el país? Entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí, entiendo que nosotros... Ha sido, le hemos Gaspar, ¿Ha sido a Gaspar Hernández? Claro que sí, claro que sí. Este servidor es de allá. Sí, a mí me encanta y tenemos muchos muchos amigos de allá en Gaspar Hernández. Pero toda esa zona norte del Cibao, de la Puerto Plata, bueno, es que eh, para nosotros, yo le digo yo, yo, mi corazón está en cada punto del país porque es un país tan especial que donde quiera que yo voy, dejo un pedacito de mi corazón, porque eh, es un cariño que me ha enseñado el pueblo, que yo no tengo realmente cómo reciprocar eh, todo eso que yo he recibido. Y me siento un hombre extremadamente privilegiado. Desde la frontera del país que hemos visitado de cabo a rabo, incluso en febrero volvemos a visitar el país, desde Pedernales hasta Dajabón, Montecristi y todo eso. Eh, hemos ido incluso a, a, al mercado de Malpasé, hemos estado en Bánica, eh, yeah. eh, en el río Artibonito sitios que, que me preocupan mucho, pero nosotros hemos recorrido el país de cabo a rabo. Eh, un aplauso como ciudadano que le puedas dar y una crítica al mismo tiempo, si hay de ambas al gobierno. Bueno, lo primero que quiero darle un aplauso por la disposición del presidente, porque yo entiendo que, que lo que lo mueve a él es un interés de realmente cambiar el país, como dijo él, pero la crítica es que se ha quedado corto. Que le tiene que dar un poco más de feeling, que tiene que ponerse los pantalones. Y yo siempre le, le exhorto, le digo, presidente, póngase los pantalones, haga lo que tenga que hacer. Olvídese de lo que dicen los demás. Olvídese de los empresarios, de las fuerzas internacionales, de los críticos. Haga el trabajo suyo, que es lo que el pueblo entiende. Hablamos de Ministerio Independiente. Y dije desde el primer momento: para la campaña no va a haber un solo funcionario preso. Acaban de soltar a Yanalán. Entonces. ¿Cómo hablamos de ministerio independiente si no están demostrando independencia en el ejercicio de, de, de sus funciones? Ya. En nuestro conversatorio has eh, utilizado el término ponerse bien los pantalones en tres ocasiones. Sí, sí. Eso va ligado a lo que mencionabas en 2019, 2020, de que. Eh, ¿Se debe gobernar con mano dura de acuerdo a la ley? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que van de la mano. Yo creo que para imponer ese criterio de régimen de consecuencia hay que empantalonarse porque es un país complicado, es un país con muchos intereses. Un, un país donde la política se ha manipulado, se ha transformado en torno o en función de un cierto grupo, una élite del país, y en detrimento de la clase media, de, de, de los trabajadores dominicanos. Entonces, hay que enfrentarse a ese monstruo, hay que enfrentarse a los monstruos de la política que se han enquistado en el poder, que han visto en, en los estamentos del poder justamente un control absoluto de todas las riquezas del país y que han trabajado en función de qué hay para mí. Entonces, eso hay que transformarlo y por eso nosotros decimos que la, la, el Partido Esperanza Democrática es la nueva generación porque somos un grupo de personas que hemos dicho, mira, aquí hay que demostrarle al pueblo que un servidor público es un servidor que se pone a la disposición de los intereses del país sin, sin, sin tomar en cuenta los intereses personales porque ese es el origen del servidor público, si nos remontamos a la antigua Grecia, donde eh, el azul, que era el representante de los servidores públicos, era por la transparencia eh, que emanaban de esas, de esas personas, de esos individuos. Entonces, hoy por hoy tenemos que mirar todos esos eh, intereses y decir, hay que empantalonarse para que enfrentarse todo eso. Y muchas personas que incursionan en la política, al final de cuentas, dejan que la, la política los transforme a ellos. Y se convierte en uno más, y es lo que estamos viendo. Entonces, yo digo que hay una clase política, y entonces está el Partido Esperanza Democrática que se ha distanciado totalmente de, de esos intereses. Ahí ustedes utilizarían bien apretados los pantalones. ¿verdad? Absolutamente. Y, y, bueno, y él, mira, a mí me dice que lo uso muy apretado, digo, por algo. Y la, y la, la <laughs> gente en estos tiempos que vivimos, donde hay tanto empoderamiento, tantas libertades, eh, tanta democracia, algunas veces. Muchas personas dicen, no, porque tenemos exceso de democracia. Y, y eso la gente lo puede asimilar que tengamos gobernantes manos duras, con pantalones bien ajustados, bien apretados. Es que yo creo que va de la mano. Incluso una de las propuestas principales de nosotros es la descentralización del gobierno, que es sumamente importante, entiendo yo, en fortalecer esa democracia aquí en la República Dominicana. Porque cuando uno ve que un presidente incide de una forma tan preponderante en los tres poderes ejecutivo, eh, el legislativo y el jurídico, como lo hace hoy por hoy, porque no nos hagamos ilusiones de que existe esa separación es que de los eso, poderes. Eso viene de muy lejos. No, claro. Y justamente en el 1930, con la entrada de Rafael Trujillo Molina, entró el proceso de centralizar el gobierno, donde nosotros señalamos a los gobernadores. Señores, estamos hablando del 2022, vamos a desmontar ese sistema, vamos a permitir que en vez del gobierno que esté manejando el 100% de los recursos, que cada provincia maneje sus propios recursos, que elijan una gobernadora que pueda fungir como presidente de esa provincia y que se queden con sus recursos y que le aporten al gobierno central un porcentaje mucho más pequeño, mucho más módico para manejar los intereses nacionales del país, un sistema federalista. Que eso sí pondría en Donde mano el gobernador de cada provincia. tenga eh, funciones, mayor, claro. Función. Como hacen allá en los Estados Unidos, porque entonces el dinero de, ese, eh, de esa provincia quedaría en esa provincia. Entonces, encima de eso, vamos a disminuir perdón, la cantidad perdón, de corrupción. Hace, hace, hace 60 años, 70 años, un gobernador tenía más autoridad que hoy. Absolutamente. Porque se respetaban. Se respetaban. Ya. Incluso aquí teníamos antes lo que le llamaban el, 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 el alcalde Perdaño, que era una figura en cada uno de los pueblos. Hoy por hoy se le ha perdido el respeto a las autoridades. Los gobernadores o las gobernadoras, como en este, eh, este cuatrenio nosotros tenemos, no tienen funciones, vamos a decir, por investidura. Por ser elegido por el pueblo, sino por orden ejecutiva del presidente que la selecciona. Y es siempre por favoritismo: tú trabajaste para mi campaña, ahora te voy a colocar aquí. No, que la gobernadora o el gobernador sea elegido y se ponga a la disposición de trabajar por el pueblo, porque mientras tanto esas personas se deben a una sola figura y es al presidente. Entonces, la democracia. Hay que trabajarla, hay que crear educación. Tenemos el 4%, hay que subirlo un 8% porque el 4% es insuficiente y se está malgastando también. Hay muchos alegatos de, 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 de malversación de fondos en este mismo eh, periodo del de, de presidente Abinader que se están investigando y deben llegar a fondo de eso, en la compra de libros, en el desayuno que acabamos. Eh, eh, o, o que no acabamos de resolver el problema del desayuno escolar, que el otro día vimos otro envenenamiento más por, por la leche aquí, algo que es reincidente, y no acabamos de poner en manos de nuestros jóvenes la oportunidad de fortalecerse, de crearse, de, de educarse en un sistema que se ajuste a las necesidades del país. Eh, tenemos, a mi modo de ver, una juventud inteligente en República Dominicana. Muy. ¿Qué, qué opinión el político Ramfis Domínguez Trujillo tiene sobre la juventud dominicana y cómo visualiza la relación Estado-juventud. Mira, lo primero es que como bien señala Gregory, nosotros tenemos una juventud muy inteligente. El problema con la juventud... Que va a ser preponderante en este próximo proceso porque representan el 37% de los votantes para el 2024, para que estemos claros, jóvenes entre 18 y 34 años de Un edad. Un 37%. 37%. 36 y pico, ya. casi 37%, ya. que es fundamental. En los procesos. El problema que nosotros tenemos es que los jóvenes se sienten completamente eh, acéfalos. Ellos dicen: Bueno, nadie representa mis intereses, yo voy a criticar tras bastidores, desde mi celular, puedo poner una crítica, pero no salen a votar porque entienden que el voto no cuenta porque cuando uno ve que pasan cuatro años que ellos pelean que batallan pero que las cosas siguen iguales que no hay oportunidades para los jóvenes que las condiciones económicas tan favorables no llegan a los jóvenes que los jóvenes se pasan cuatro años estudiando después no encuentran empleo y dicen bueno qué hago eh, no tengo que prepararme para irme del país es la realidad de la juventud de aquí es muy triste nosotros tenemos que poner en manos de esos jóvenes oportunidades. Y uno de los programas que nosotros hemos inventado eh, para la República Dominicana, aunque es un, eh, un proceso que ya en Estados Unidos y otros países del mundo se utiliza, es donde el gobierno puede intervenir en crear esas condiciones, diciéndole a los estudiantes... Universitario le vamos a poner en sus manos la oportunidad de trabajar y con de mano del, del, del empresariado privado ofrecer un 60-70% de subvención al salario de los estudiantes bien. universitarios que ellos puedan contratar. Es un programa que va a beneficiar a los jóvenes que hoy por hoy dicen, bueno, nos graduamos, pero llegamos a un empleo y dicen, no, tú no tienes experiencia laboral. Ponte a trabajar. Hay que trabajar para los jóvenes. La juventud es el futuro del país. Y los jóvenes que se están yendo son jóvenes brillantes. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo fui con una de las hijas mías, que se estaba graduando de bachillerato, a las mejores universidades de Estados Unidos, buscando eh, conocer las universidades y demás, me encontré con algo, un fenómeno impresionante. En cada una de las mejores universidades de Estados Unidos hay dominicanos brillantes, sí. que le dan una importancia sin igual. Y aquí los desechamos. <laughs> Váyanse para allá. ¿A dónde se van? ¿Para España? ¿Para, para Francia? Hay que quedarse con esos jóvenes aquí y poner esos jóvenes al servicio del pueblo dominicano. Ya, están, eh, quedan pendientes de que conversemos en otra ocasión temas muy importantes, muy puntuales, sobre todo que tienen que ver con la economía, la política de República Dominicana, temas sociales también. Ahora bien, están supeditados, por supuesto, en tu calidad de potencial candidato eh, a un cargo electivo, en este caso la presidencia, a la decisión de la Junta Central Electoral sobre el Partido Esperanza Democrática. Espero que cuando esa situación se defina, mencionabas un corto tiempo, estaremos pendientes, pues nos reunamos nueva vez para conversar frente al televidente en este periodo preelectoral de 2023 en República Dominicana. Gracias por haber visitado País 2024. Un placer, Gregory. Y así será con Dios delante. La Junta Central Electoral tiene una gran tarea, pero sobre todo un reto de establecer la credibilidad de esa institución frente a tantos ataques y tantas embestidas en el proceso pasado. Bien.